En el capítulo de hoy visitaremos el mejor centro vacacional del Golfo del Morrosquillo. Un lugar refrescante, tranquilo y en contacto con la naturaleza. Para disfrutar solo, en pareja o con tu familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de hoy de ¿A dónde ir? Yo soy Luis Hernández y hoy quiero presentarte el Hotel Camino Verde, ubicado en las playas El Francés. Y tal como lo dice aquí en su entrada, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Así que vamos a vivir esta maravillosa experiencia. Acompáñenme. El Hotel Camino Verde es un sitio paradisiaco ubicado a solo 6 kilómetros de Santiago de Tolú, donde encontrarás 2 hectáreas de placer cubiertas por cientos de palmeras y gran variedad de especies de árboles nativos como almendros, campanos y frutales. Y esta es la entrada al complejo vacacional Camino Verde. Como ves, es un túnel que está rodeado por mangles. Mangles Zaragoza, exactamente, se llama. Y bueno, hace honor a todo lo que ellos quieren expresar en este complejo turístico, que no solamente está la parte del mar, sino que también hay una parte ecológica, todos los manglares en la parte de atrás, hay unos manglares que es como una reserva natural que ellos están cultivando, que están cosechando, que están cuidando para mejorar la fauna silvestre aquí en este lugar, en esta región de las playas del Francés. Y me encuentro ahora con don Jorge Manrique, administrador de Hotel Camino Verde. Mucho gusto, don Jorge. Mucho gusto, don Luis. Bienvenido por acá. Ok, muchas gracias, don Jorge. ¿Cuántos años ya en Camino Verde? 18 años exactamente llevamos ya en la operación del hotel, funcionando desde hace 18 años, sí señor. Okay. ¿Cómo ha sido ese crecimiento del hotel durante todo el tiempo? Bueno, esto ha sido un crecimiento lento. Al principio fue bastante duro empezar, pero ya la gente nos ha ido reconociendo y hemos tenido ya buen posicionamiento a nivel nacional y la gente nos visita de todos los rincones del país. Un turista que no conoce Camino Verde, ¿cómo podríamos hacer para invitarlo? ¿Qué podría encontrar aquí en Camino Verde el turista que llega por primera vez? Bueno, para la gente o los turistas que vienen de fuera, de otros departamentos, tenemos la conectividad por Cartagena, aeropuerto de Cartagena, aeropuerto de Corozal, aeropuerto de Montería y el aeropuerto local, Golfo de Morrosquillo. También podría empezar por ahí. ¿Y los servicios que encuentran aquí en Camino Verde? Bueno, en Camino Verde tenemos una zona de playa muy amplia para uso de los huéspedes y visitantes, 110 metros de playa totalmente pues de uso del hotel y dotada pues con todas las comodidades para que la gente disfrute. En el área total del hotel son 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, con unas zonas comunes muy agradables, zona de piscina, salón de eventos y un recorrido por el sendero ecológico. Claro, sí, señor. ¿Cuál es la experiencia diferenciadora de Camino Verde? Bueno, el compromiso con el servicio y hacer que la gente viva una experiencia diferente acá en el hotel. Bueno, invitar a toda la a todo el público y sus seguidores que nos visiten. Es un sitio muy agradable, estamos ubicados en las playas del Francés, al norte del Golfo de Morrosquillo, unas playas cálidas, muy agradables, muy limpias. Muchas gracias, don Jorge, por su atención. Bueno, don Luis, con mucho gusto, sí señor.
El desayuno, bueno, como viste, es al buffet. Te sirven lo que tú quieras, literalmente. Yo en este caso pedí una arepa de huevo. Los huevos lo prepararon con maíz tierno, con jamón, con ahogado, salchicha, queso costeño, papaya y jugo de naranja. Así que buen provecho. Crema de leche, no la mido porque ya tengo la medida. Claro. Crema de coco. Wow. Los licores, ron Medellín o ron dorado, cualquiera de los dos. No, pero... Utilizamos acá el Medellín. Ok. 11.5 de ron Medellín. 11.5 de tequila. Mezclamos la preparación. Le vamos a agregar un poquito de agua de coco. Le agregamos este paragüita con dos cerezas. Ahí está preparado su coco loco. Y a disfrutar coco loco. Yo voy a probar este coco loco a ver qué tal. Vamos a ver el resultado final. El coco loco más famoso. Todo el mundo desea tomarle fotos, pero yo deseo probarlo, tomarme el coco loco, así que vamos a degustarlo. Wow. Este es el mejor coco loco que yo he probado en mi vida. Es una delicia, es una sabrosura. Muchas gracias, Daniel, por enseñarnos a preparar el coco loco aquí frente al mar. Está realmente delicioso. Piña colada. Piña colada. Sí, señor. Los ingredientes son crema de coco, la piña, la leche condensada y la crema de coco. Ok, vamos entonces a degustar esta deliciosa piña colada que nos ha preparado María Claudia. Vamos a ver. ¡Wow! Supremamente deliciosa y en su punto. Cargadito así un poquito de licor. Esto es una delicia. Muchas gracias, María Claudia, por habernos preparado esta delicia. Y yo ahorita me voy a ir a deleitar esta deliciosa piña colada a la orilla del mar. Acompáñenme. Y este es uno de esos pequeños placeres de la vida. Y lo vivimos aquí precisamente en Camino Verde. Nos lo prepararon aquí en el bar, esta piña colada. Y a... qué sé yo, menos de 10 pasos, ya estamos aquí en el mar disfrutando de esta deliciosa, espectacular piña colada. En los bares de Camino Verde podrás deleitarte con una variada carta de cócteles, ideal para una velada romántica, reuniones familiares, sociales y eventos empresariales. Y ahorita estamos haciendo un recorrido por este sendero ecológico que es maravilloso, acompañado de todo el grupo y de un guía. Andrés allí nos está pues orientando acerca de todo lo que nosotros vamos a ir viendo por todo este recorrido ecológico que es muy bonito, hay muchos animales. Y bueno, vamos a prestarle más bien atención al guía para poder aprovechar sus conocimientos. ¿Por qué mata tigres? Según cuenta la historia de que esta planta la utilizaban para ahuyentar a los tigres, ya que cuando se secan, la queman y el humo ahuyenta a los tigres salvajes. Sí. Ah, ok. Con eso se ahuyenta. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!
Ahora te voy a invitar a conocer la terraza Solarium. Está en el segundo piso y bueno, está aquí frente al restaurante y bueno, vamos, te invito a conocerla. Si quieres broncearte y relajarte, aquí lo puedes hacer en esta terraza maravillosa para tomar el sol y bueno, un buen bronceado, playa, brisa y mar. Probar el almuerzo que se ve extremadamente rico. Aquí tenemos la sopa de pescado, arrocito de coco tradicional, tenemos pescado de mar frito y luego guisado en una salsa especial. Esta posta de pescado es róbalo, dos patacones, ensalada típica tradicional y guarapo de panela. Así que vamos a probar a ver qué tal. Bueno, la sopa de pescado está responsable. Mira, tiene sus pedazos de pescado también. Está deliciosa. Súper sabrosa. Increíble. Pues el sabor que podemos esperar a la orilla del mar, esta delicia. ¿Qué podríamos esperar? Sopa de mar tradicional. A los que nos gustan los productos del mar, pues sabemos que esto es típico en cualquier región costera. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, coméntalo y compártelo con tus amigos para que más personas puedan venir a disfrutar de este mágico paraíso de playa, brisa y mar ubicado en las playas del Francés a solo 6 kilómetros de Tolú, Camino Verde. Espero verte pasando tus próximas vacaciones aquí. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!